Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca nuevo capítulo de Dead Space Remake. Creo que vamos por el capítulo 11 ya. En el juego me parece que estamos en el capítulo 8 o 9, no recuerdo muy bien. No sé si lo pone en algún sitio. ¿Eso qué es? ¡Hostia! A ver, de ponerlo, creo que lo pondrá por aquí. Más que nada por curiosidad. A lo mejor en... base de datos. Ah, sí, estamos en el capítulo 8, ¿vale? Creo que son 12, o sea que... Vaya, ¿y esto? ¿Y esto qué cojones? Vamos a trocearlo, a ver. A ver, patas largas. Patas largas, troceadito. Troceadito. Muy bien. Pulpito al corte. Pulpito al corte. Y parásito también al corte. ¿Ya? Bien. Tengo que haber gastado en la cena más con estos. Pero bueno. Vale. Dos caminos. Mantenimiento. Y mantenimiento de comunicación. Será por allí. Vale. A ver el mapa que nos dice. Si hay algo interesante por aquí. Es una habitación sin salida, vale. Vamos a ver. Aquí habrá cositas para coger seguro. Sí, una tienda. Genial. Para comprar nuestro traje nuevo. Mira. Mejora de arma. ¿Y cuál? ¡Ah, de la cortadora! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Botiquín pequeño. Vale. Botiquín pequeño. Y créditos, 1800. ¡A trastear, chavales! ¡A trastear! Vamos a ver qué hay aquí en la tienda. Inventario. Vendemos este. Bien. Vendemos. 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 Vale, y ahora compramos. Muy bien, por cierto, en la consigna tenemos multitud de trajes. ¿Nos cambiamos? Vale. A ver este. Vamos a cambiarnos el traje, por variar un poquito. Tengo entendido que solo afecta al tema estético, ¿eh? Funcionalidades son todos iguales. Vale, nos han quedado 19.000, ¿vale? Y de inventario tenemos munición de plasma, sí. De cuchillas, menos. Vamos a comprar algún nodo, si os parece, ¿no? Bien. Ya está. Vale, ya encontraremos un sitio para mejorar. Bueno, pues por aquí todo bien. Que así enseño un poquito los trajes, que tengo la edición de luz, como os comenté. Y aunque es tema estético todo, o sea, todos los trajes funcionan igual. Ya que lo digo, pasa algo raro aquí. Pondría el ascensor, el sinvergüenza este, para darme el susto de mi vida. Este traje me parece que es el que llevaba Isaac en Dead Space 3. Vale. No tengo ni idea. Bueno. A ver, ¿qué es esto que tengo por aquí? Cuchillas. Que suena por ahí. Ah, que ha troceado el cuerpo del necromorfo del ascenso. Vale, la misión nos lleva por esta primera puerta, ¿vale? Que dice mantenimiento de comunicación. Pero aquí hay cositas para coger, ¿eh? Mira, otro nodo, genial. Bien.
¿Cargas de impulsos? ¿Me das cargas de impulsos a estas alturas? Venga, ¿en serio? Deposito de oxígeno, eso para venderlos. Ataque mediano. Impulsos, que no me des cargas de... ¡No me des cargas de impulso! No seas tan cabrón que no estoy utilizando este arma, tío. Vale, ¿y esto va al mismo sitio que el otro? A ver, miremos el mapa. No, no va al mismo sitio. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, pero está bloqueado, no puedo pasar. Nada, nada. Pues las cargas de impulso ya sabéis dónde van a ir. A la tienda, a venderlas. Vale, ¿se lanza desde aquí? ¿Hemos dicho? Error. Venga, lanza la antena. Puertas blindadas obstruidas. Contacte con un técnico de reparación. ¿Por qué siempre está todo roto aquí, macho? ¿Qué le pasa a la antena? Está bloqueada por... Es el Leviatán. Se habrá cerrado la antena de comunicaciones cuando lo soltamos al espacio. No piensa rendirse por las buenas. Isaac, no hay tiempo. Lo habrá si uso los cañones del SDA. Con blanco manual, como antes. Puedo despegarlo del casco. Yo me ocupo. Tú céntrate en el valor. De acuerdo. Vale. Genial. ¿A dónde vamos? A ver, subir los restos del puñetero Leviatán que se ha quedado pegado ahí. Se ha quedado agarrado ahí con la última. Vale. Ahora sí que tendré que entrar por aquí. Venga, adentro. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Un cañón de estos, ¿no? Blanco manual activado. Es igual que el otro, ¿no? Cuidado, que me está apuntando el tentáculo ese. Mira el condenado, vale. Vale, parece fácil de esquivar, ¿eh? Muévete. Destruido el cañón, vale, pero duro todo. También le he destruido una parte. Vamos a... Cuidado con eso, a ver... Vale, bien. ¿Eso qué es? ¿Puedo usar el cañón? Ahora sí, vale, vale, que estaba bloqueado. Voy a coger aquí oxígeno rápido. Ahí está. Vale. Bueno, ya estamos con las bolitas otra vez. Ya estamos con las bolitas. Es mejor esquivar las bolitas y pasar. Esquiva así, es que más fácil así. Venga, ponete para acá, apunta la punta de dedo. Vale, fuera. Queda uno, ¿no? Uno o dos. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Un enjambre de bolas, tío? Bueno, vamos a coger oxígeno. Tengo que pasar esquivándolas, ¿no? Sí, porque liarme a destruir todas estas bolas es una locura. No sé qué ha pasado, tío. Vale, son como minas. Si me acerco... Mira, ahí puedo disparar. Hay que activarlo. Blanco manual activado. A ver. Recomponte a Isaac. Vale. Lo que pasa es que tenía que haberme quitado unas cuantas de estas también. Yo también soy la leche, macho. Me ataca con todo el bicho, ¿eh? Destruido, pues todavía. Eso no sé si le hace algo, ¿eh? Muévete, 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 muévete. Coge aire. Tiene que haber un cañón más por ahí o algo, ¿no? Muévete, que trata con un 1D. Es que si le disparo con la captadora no sé si lo voy a hacer. Ahí está, pues sí, le he hecho. Menuda hostia me ha pegado. ¿Ya?
Había que terminarlo con la cortadora. Muerto y bien muerto. Voy a probar otra vez la liberación manual de la antena. Adelante. Tengo la transmisión cargada y lista. Bueno, después de todo no ha sido tan difícil, ¿verdad? Vale. Saliendo de gravedad cero. Saliendo del vacío. Vale. Por aquí está la cosa tranquila, ¿no? Venga, libera ya. USM, valora el habla que entra Daniels a bordo del USG Ishimura. No abran la cápsula de escape. Repito, no abran la cápsula de escape. ¿Me reciben? A ver, ¿por dónde es? Daniel, ¿qué ha pasado? Algo sacudió a la cubierta de la tripulación. ¿Chocamos con un asteroide? Entraron en una nave de rescate. El Valor. Encontraron tu cápsula de escape. Y a quien antes era Chen. ¡Bendito sea! El Valor es historia. Para cuando la baliza de auxilio llegue a otra nave, estaremos muertos. No, por eso os buscaba. Encontré un transbordador en la cubierta de la tripulación, intacto. Según el registro, el transbordador no tiene núcleo gravitacional. No puede llevarnos a casa. Espera, igual sí. Si el núcleo gravitacional del Valor está bien, ¿puedo recuperarlo, colocarlo en el transportador y largarnos de una puta vez? ¿Dónde está el Valor ahora? Cerca de comunicaciones. Mantén la estabilidad. Isaac, voy a coger un traje espacial y acercarme al Valor. Nos vemos allí. Buscaremos el núcleo juntos. Que la CEC resuelva sus problemas. Salvaré lo que pueda. Vamos a ir al Valor, ¿no? Vea la esclusa del Valor. Vale, enemigos... ¿No hay? Venga, hay que volar. Allí está el Valor. Vale. No hay enemigos, ¿no? No veo enemigos. Vale, genial. De todas formas, los necromorfos que me salieran aquí tienen que estar dentro de la nave, o sea que... Lógico que tampoco haya enemigos. El Valor está destrozado, pero llegaré hasta el puente. ¿Qué ha sido eso? Saliendo de gravedad cero. Vale, este es el núcleo gravitacional. Vale, ¿por dónde es? Por la única puerta que puedo pasar ahora mismo. Barracones. Joder, cómo han quedado, macho. ¿Qué es eso, tío? ¿Ese es el famoso Chen infectado? No creo. Isaac, hay un problema. El Valor lleva una cabeza nuclear de 12 megatones. El impacto ha dado en la sala de torpedos. Necesito que te encargues de la bomba ahora mismo, antes de que estalle. Que me encarguen 12 megatones. Eres consciente de que no soy ingeniero nuclear, ¿no? Ni falta que hace. Solo estabiliza la cabeza nuclear y expulsa la de Ishimura. Joder, Hammond. Tampoco tenías experiencia destripando monstruos con una cortadora de plasma. Confiamos en ti. Vale, por ahí no puedo pasar. Y los cacharros, uff. A ver. Tú no tienes nada, ¿no? Nada. Pues tengo que pasar por ahí, a pesar de que me dé un calambrazo. Vale. No, aquí. Sí, puedo pasar. Venga, bien. A coger cositas. Créditos. Cuchillas. Bien. A ver el bicho ese que he visto que corría como el demonio, ¿eh? A ver el inventario. No tengo estabilización. Quizá el cañón lineal. No,
Joder, la cabeza, chaval. Ese pasillo tan largo me da más mal rollo. Al comedor, esto está bloqueado. Es que no me fío nada de vosotros. ¿Eso qué es? ¿Es una cromofra normal? No, es uno de estos que corren, ¿no? Vamos, ¿eh? Qué velocidad, tío. ¿Caído? Joder, chaval. Se beben la munición estos cabrones, tío. Cierra, tío. Toma, cuchillazo. Mamón, que eres un mamón. Los soldados debían de llevar unidades de estabilización en sus armaduras. Cuando se convirtieron, las unidades se fusionaron con sus cuerpos. Los cambiaron. Son rápidos de cojones, Isaac. Ten cuidado. Ya me da cuenta. No puedo pasar porque hay escombro. ¡Ah! Pero sí me puedo echar un botiquín. Incluso dos. Venga, hay un tercero. Nos venimos arriba. Perfecto. Ya veo que son rápidos los cojones. Desate la cabeza en el plan. Sala de reuniones. A lo mejor aquí hay algo interesante. Vale. Veo cosas, ¿eh? Veo cositas. Un registro sonoro. El comandante Cadigan a todas las unidades. Tenemos intrusos a bordo. Son alienígenas, repito, alienígenas y extremadamente peligrosos. A todas las unidades, preparad las armas, fuego a discreción. Ole, no necesito energía aquí. O si acaso, voy a trocearos, porque es que no me fío que aparezca un bicho de esos y los levante. Que no debería, porque en esta nave no debería haber nada, pero vete a saber. Lineal. Sigamos con la cita. Eso es como un arma, ¿no? Vale. Joder, como ha quedado todo, chaval, del impacto de la nave, tío. Un registro textual, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona esto. Fuera. Vente conmigo. ¿En serio? Ahí os quedáis. ¡Cabrón! Y no he cogido... Le tengo que cortar. No he quedado. Toma. Mira, si antes lo digo... Joder, chaval, qué cabrones, tío. Expertos en emboscadas, ¿eh? Vete conmigo. Lo que pasa es que tenemos la sierra, que es fabulosa. ¿Qué trae? Que no quiero quitar eso, por si acaso. Porque me quedo a oscuras, seguro. A ver, ¿y esto qué es? Ah, que es un ascensor. Vente conmigo. No. ¿En serio? ¿Ha petado? Bueno, tenemos otra de repuesto. Adentro. No me jodas que se vuelva a romper ahora, ¿no? Eso, bien. Recarga rápida. Para estos bichos que son tan rápidos, las cuchillas van de muerte. Hola, tengo que hablar con usted. ¿Quién eres? El doctor Terrence Kane, director científico de Ishimura. Estudiaba la efigie para la iglesia. No quiero hablar más con uniólogos. Pero el planeta no descansará hasta que devolvamos la efigie. Pienso hacerlo. Y esa con la voz del de Uncharted, ¿sabes? Precaución, peligro de radiación. Fuera. Precaución, peligro de radiación. Atentos aquí, la cabeza nuclear. Cualquier material explosivo. A ver qué viene.
Precaución, cabeza nuclear en estado. Vale. Aleje cualquier material explosivo. Vente para acá. Adiós, claro, me está avisando el ordenador que aleje cualquier... Y al explotar el bicho ese, hay que matarle sin hacerle explotar el globo. Vale, utilizaré la cortadora de plasma, que es más precisa para estas cosas. Venga. Peligro de radiación. Venga. Precaución, cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material explosivo. Venga. Precaución, cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material. ¿Viene el bicho o no viene? Precaución, cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material. ¿Y eso? Ahí. Precaución, cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material. Hay otro allí. A ver. Apunta bien y dispara bien, ¿eh? Precaución, cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material explosivo. Ya está, ha caído. Cabeza nuclear inestable. Fuera. 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 Las otras tres, rápido. Precaución. Cabeza nuclear inestable. Fuera. Aleje cualquier material explosivo. Fuera. Queda uno, ¿no? Ya está, ¿no? Precaución. Cabeza nuclear inestable. Aleje cualquier material explosivo. Desastre de la cabeza nuclear. Vale. Tiene que tener algo por ahí. Una cosilla. Ah, necesito un enchufe ahí para darle corriente. Vale, pero tengo bloqueado eso. Por ahí no puedo pasar. Por aquí tampoco. Hay que buscar el puñetero enchufe. Ya tengo de todas formas barritas de estas para empalar. Vale. Y actívalo. Venga. Hala, hacer puñeta la cabeza nuclear. Y ahora el que venga, tengo ahí un globito por si se pone tonto. ¿Sí? ¿Está todo bien? Cabeza nuclear expulsada. Alertando al puente. Vale. Listo. La cabeza nuclear no está. Hammond, esto no tiene sentido. Si el Valor solo patrullaba, ¿por qué traía armas nucleares? Y si tuviera un objetivo, ¿qué hay aquí, aparte de nosotros? Ya, lo sé. Estoy descargando un registro de munición. Te despejaré una ruta hasta la sala de motores. Coge el núcleo gravitacional y vámonos ya. Venga. El primero que venga va a tener premio. ¿Dónde estáis? Sé que me queréis sorprender. ¿Qué es eso? Combustible para lanzallamas, bien. Vale, no hay nada. Vale, vamos por aquí. Gusto al lanzallamas, más cargas de impulsos. Como sois tan cabrones, tío, que me dais munición de impulsos, tío.
¿Cómo sois tan soberanamente cabrones? ¿Esto se puede lanzar y explotará o qué? Ah, pues sí. Vale, bueno saberlo. Vale. Vamos a cotillear. Campo de tiro. Mira, aquí taquillas. ¿No puedo abrirlo? Pues vaya. ¿Qué hay? Joder, me están dando todo el rato carga de impulso. Son unos sinvergüenzas, tío. Activar campo de tiro. Esto debe ser algún minijuego o algo así, parecido. A ver. Bueno, pues todo esto lo voy a vender porque no estoy utilizando el rifle de impulsos. Nada por ahí. No hay nada, ¿no? Estas taquillas están cerradas, están así como la luz, como roja. Ahí no podemos hacer nada. A ver cómo funciona esto. Campo de tiro activado. Precaución, maniobras con fuego real. Ah, sale un holograma, ¿no? Sí. Vale. Vale, pero yo no quiero. No quiero gastar munición en esto. ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer, tío. Esto por tocar lo que no tenía que tocar. ¿Quién me mandará a tocar, tío? No te escapes, si te cuesta. Frente al enemigo. Muy bien. Está bueno. Error. Cabrones. Fuera de servicio. Ahora fuera de servicio, ¿no? Ah, pero mira, me has visto las taquillas. Ha merecido la pena, tío. Ha merecido la pena. Y un nodo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, tío? Ha merecido la pena, tío. Bueno, pues no está mal. Vámonos de aquí. A ver. Me voy a llevar esto, tío. Me coge gusto. ¿Dónde hay? Se llevan de muerte para estos, No te levantes. Van de muerte, tío, las cuchillas. Tontería he hecho ahí pisando eso. ¿Vale ya? Venga, coge cosita. Deditos. Botequín. Tengo muchos botequines pequeños, me voy a echar un par de ellos. Vale, voy a vender toda la munición esa que tengo ahí del rifle de impulsos. Vale, no hay nada más, ¿no? Venga, fuera de aquí. A la enfermería. ¿Superviviente? Hostia, le han arrancado la pierna, tío. Mejor no digo nada, ¿eh? A ver,
Ese láser me va a ayudar bastante. Mira. Diagrama botiquín grande. Ese láser hay que saber utilizarlo ingeniosamente. Pasa, pasa, pasa rápido. Pasa rápido. Cojo la cabeza lo primero, vale, no más. Bien. Vale. Mira, estabilización, qué bien, tío. Me llevo esto, ¿vale? Puede venir bien. DRI, lo he encerrado vivo. ¿Quién está muerto? ¿Y lo sabes? Reconozco a mi cabo cuando lo veo, joder. ¡Chen! ¡Responde! Me parece que Hammond está siendo afectado también por la efigie, ¿eh? Que ya sabéis que te hace ver visiones y demás y te vuelve medio loco. Nada por ahí. A ver. Cuidadito. Aquí hay cosas, ¿eh? Espera un momento, que he visto que hay un extintor. Esto si lo lanzas a veces explota. A ver qué pasa si lo tiro ahí. Digo, a lo mejor la explosión aparta todos los cacharros. Aparta alguno. Fuera eso. Digo, pensé que había un bicho ahí. Fuera. 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 Tengo que ir para el otro lado. Voy a mirar esta sala. Porque aquí a lo mejor hay cositas para coger. Evidentemente. Y hay un nodo de energía también, ¿no? ¿Es este un nodo? No. Esto es una especie de taquilla de estas estrellas de pared que se abren. Energía plasma. Me está viniendo la sierra. Con estos bichos que corren tanto. Qué pedazo de arma la sierra, chavales, ¿eh? Se está convirtiendo en mi favorita. Por encima del cañón lineal, ¿eh? Sé que estáis escondidos por ahí. Sé que estáis escondidos. Es que si no, no me daban tantos bichos de estos, claro. Para lanzar. Vamos a poner el explosivo ahí. Voy a colocar aquí. Riesgo biológico detectado. Bloqueo inicial. Vale. Vámonos para atrás. No sé si sean muy inteligentes los necromorfos, ¿vale? ¿Qué? ¿Vienen los bichitos? Sí. Bueno. Pero se me ha pillado el otro también. Bien, corta la cuchillita, ojo, ojo, ojo. Lo que bien corta esto, la virgen. Qué bien corta. Pedazo de arma la sierra. Vale. Tranquilo, campeón. Eso es. La cabeza lo primero, venga, corta, corta, cabeza. Bien.
Puta cabecita. Bien. Sois unos campeones. Vale. Ahora todo bien, ¿no? Atentos por si me sale. Ya estoy soltado algo. ¡Genial! Ya estamos todos. Venga, ven para acá, anda. Mira, 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 se electrocuta el tonto. Se está electrocutando. Vamos a dejar que venga, que venga. Ahí. Odio visceral. Bien. Genial, ni me han tocado. Vale. Bueno, pues... Joder, la sierra. Qué pedazo de arma, tío. Qué pedazo de arma, tío, la sierra. Venga, me llevo esto. Lo voy a dejar aquí, porque tengo que volver. Recuerdo que había que volver. Y al volver me van a esperar otros 800.000, seguro. Taquilla, sí. 1.200 créditos, estupendo. Vale. A ver, aquí tiene que haber algo, ¿eh? Esta habitación no está aquí por aquí. Por nada, mira. Fuera. Un semiconductor de rubí. Fuera. Fuera. Más que trastos por medio. Cuchilla de sierra. Joder, con los puñeteros 100 créditos, de verdad, tío. Mira más, ¿no? Vale, ahí veo algo verdecito. Ah, 100 créditos guarros. Este lo vamos a dejar ahí. Y este otro. Que tenemos que hacer el camino de vuelta, acordaros. Allí he visto algo verde, ¿eh? Está algo verde por aquí. Bueno, llevo esto. Lo vamos a colocar ahí. Pues en el camino de vuelta tenemos incidentes. El ejército, vale, del Valor no traía solo un arma nuclear. Venía equipado para una guerra, buscar y destruir. No era una simple patrulla. Sabía lo de Ishimura. Alguien lo sabía. Estábamos condenados a muerte desde que llegamos. Pues ya lo ves. Vale, solo puedo ir por aquí, ¿no? Vale, me voy a sumar por aquí. Mira, 100 créditos guarros. No sé si ponerme a mover todo este montón de bultos. A ver si va a haber algo debajo. No hay nada, ¿no? Genial. Mira, este bulto. Ah, hacer puñetas. Sala de motores. Nada por ahí. Vale. 1800 créditos. Ahí hay que activar algo y mucho fuego, ¿eh? Vale. Y aquí hay un ascensor. Sin energía, para variar. Vale. Hay que activar el ascensor. ¿Qué quiere espacio, eh? Aquí lo hay, Isaac. Ahí seguramente haya algo, ¿vale? Vale, sí, tengo que activar eso, ya lo sé. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a traer esto y lo voy a colocar mejor aquí. ¿No puedo? Me digas. Bloqueo el chorro, ¿eh? Bloqueo ese, pero el otro no. ¿No tengo otra caja de esas para traerme? No. Hay que pasar rápido. ¿No hay una caja de esas por aquí? 1500 créditos, así me gusta, 1500, 1800, 2000 créditos, así sí. Mira allí. Pasa.
que hacer así. Eso es. Bueno, lo bueno es que tengo la espalda cubierta, mira. Nodito, muy bien. Si no llego a pasar, fijaos lo que me dejo. Vale. Mierda. Mierda, tío. Torpeza mía. Esto ha sido torpeza mía. Vale, a ver. Me ha dejado aquí al lado. Ah, mira, ya no salen los chorros. Genial, pues. Mira, prefiero tres cuchillas. Vale. Prefiero tres cuchillas a 100 créditos, sí que no. Venga, ahora. Y esto tampoco me lo da por cogido. Lineal. Créditos. Lanzallamas. Vale. A ver, ¿cómo es la secuencia del chorro? Vale, necesito la caja. Parece que algunos apagan según... Venga, el director. Ahora, se acabó el incendio. Vale. Y ahora... Ascensores. El que pensaba que me ibas a pillar con la guardia baja, sin vergüenza. Y hay otro ahí. Sí, la para ti también, si te encanta. Joder, hay otro, un tercero. La madre que les parió. Me caben dos para el tres, ¿eh? Bien. Vale, de vida voy flojo, chavales. ¿Qué tengo por ahí para echarme? Pequeño. Se me está llenando el inventario, chavales. Se me está llenando el inventario. ¿Sabéis lo que voy a hacer con vuestros cadáveres? Voy a tirar ahí para que se achicharren. Ven y para. Te vas a achicharrar vivo. Tú también. Venga, lanza el chorro de fuego. Vale, carbonizado. Venga, vámonos. El ascensor tiene energía, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, no veo nada por ahí. Aquí está todo tranquilo. A ver. Riesgo biológico detectado. ¿En serio me lo dices? Ah, mira, es jamón. Otro fallo. Medio Ishimura está en rojo. ¡Que alguien abra la puerta! ¿Jen? ¿Qué te ha hecho esa cosa? ¡Ayúdame a meterlo en el telio! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Jen! ¡Hammond! ¡No eres su asesino! Pero qué tonterías he hecho, tío. Hammond, tío. Qué tonterías he hecho, tío. Qué tonterías he hecho, tío. Vámonos de aquí ya. Las constantes vitales de Hammond han desaparecido. Hammond ha muerto. Jen también. Dios mío. Cuidado, ahora nos van a salir aquí. El valor va a explotar. ¡Vete! Sí, por aquí. Alerta. Fallo de los sistemas principales. Evacuar de inmediato. Tranquilidad. No nos volvamos locos, ¿vale? Voy a dejar la partida aquí. Voy a hacer el guardado. Y como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos. Ya habéis visto lo que le ha pasado a Hammond. Ha hecho una tontería como un castillo. Y en estos juegos siempre, cuando algún aliado o el personaje bueno y tal hace alguna tontería, la acaba pagando con su vida.
Nos vemos, chicos, en el siguiente capítulo de Deep Space, que está canela en rama. Cuidaros.